4 de septiembre, 4:30 a.m. El afilador de cuchillos y los encuentros que lo ven. Tengo 4 años, voy al jardín de la escuela 25 de mayo. Vivo en el centro, en la calle San Lorenzo 248. Mi pelo llega a mis hombros, lo dejo suelto siempre. Voy a andar en bici a nueva color naranja. Doy una vuelta a la manzana. Ahora estoy en el vivo de casa de mi abuela, que vive en el fondo de casa. Estoy recostada en un sillón con una nueva madera. Bien. Llama con su silbato a mi mamá que está atendiendo la librería. Salgo de mi casa, se acerca tranquilo y mientras me habla, ve que su mamá me hace. La toca con sus dedos, me toca el pico. Mi mamá me tiene confianza y me dice que es que siempre hay que atenderla en la vida. No quiero ir más a la mujer, me voy a inspirar.
Tengo 12 años, mi mamá tiene 25. Me besan mientras se masturba, me toca los pechos. Es joven, fuerte, hace deporte. Su voz es penetrante, me dice que soy linda. Me busca la salida de la escuela todos los días. Mi tío me toca el pecho con su mano grande para saludarme. Pone su mano en su cintura y me besa fuerte. Me besa cerca de él. Tengo 13 años, voy a primer año de secundaria. Mi joven pasa todos los días en auto con bandas principales en la casa. Me penetra diciéndome ángel. Tengo 15 años. Pedro Jara. Tiene un suicida. Tiene 35 años. Tenemos sexo todos los días en su negocio. Después, todos los días en su casa. Me pide sexo oral. Tengo 18 años. Se llama José Luis Sánchez. Tiene 26 años. Pide sexo con él a los 15. Es el hermano de mi mamá. Tenemos sexo usual. Siento que yo he abusado de él. Todos los abusos vuelven porque no los entiendo, me sorprenden, me vulneran. Ahora mis pensamientos estoy culpando a mi mamá por no cuidarme, por no hablarme. Todos mis abusadores son el afilador de cuchillos. Llevo 25 años defendiéndome de él. He practicado jiu-jitsu, esgrima, tiro, natación. Busco defenderme del afilador de cuchillos que de todas maneras me duele. Él está tranquilo porque sabe que estoy yo para dañar, no se va nunca. Sigue visitando siempre la vereda de casa. No quiero preguntarle por qué lo hizo. Creo que tengo que hablarle y pedirle que se vaya. Que no venga más a mí. Ya llegó. Su mano rosada seca y áspera está en mi ejercicio.